KTV, el duelo entre Tarn Barker y Sergio Gabriel Maravilla Martínez. Escuchamos la presentación del British. 159.5 pounds. His professional record is a perfect one, consisting of 23 fights. 23 victories, including 14 knockouts. He's from London, England, and he's the European middleweight champion. Here's the undefeated challenger, dazzling Darren Baker. Darren Baker. Se oye la colonia británica, ya sabes que no falla nunca. Y escuchamos ahora la presentación del campeonísimo argentino. 158 pounds. 47 victories in his professional career, 26 by knockout, only 2 defeats and 2 draws. This 2010 Fighter of the Year comes to us from Quilmes, Argentina, and fights out of Oxnard, California. He's pound for pound one of the best fighters in the world today, the former WBC, WBO junior middleweight world champion, the reigning defending Ring Magazine and WBC Diamond Belt Middleweight World Champion, and universally recognized as the true middleweight champion of the world, Damas y Caballeros, el gran campeón, Sergio Maravilla Martínez. You've already va a seguir siendo. Protect yourself at all times. Vamos a ver cómo lo que decíamos cuando hablábamos de la pelea con McLean, ¿verdad? O sea, un boxeador inglés. Efectivamente, porque suelen ser boxeadores que salen nada intimidados y seguro que hay una cola de británicos que están todos dispuestos y tienen calidad. Pero que cuando están encima del entarimado, parece más alto. Espejo, ¿no? Porque vemos ahí la condición. Y sin embargo, le ha tirado a unos unas voleas de derecha. Que no sé, porque fijaros ahí un poquito, está Darren Barker, boxeo que te hace dudar constantemente, porque cuando está propia de un peso medio y luego que no tiene prisa en sus acciones. Maravilla Martínez quiere ganarle a Sergio, y de alguna manera la estrategia que está moviendo, que Sergio prácticamente su técnica, su clase, si está bien. Y eso tú, que eres entrenador, Oscar, es dos cuestiones. Esa manía se le quita al cabo de los tirar el tal y luego intentarlo. Ahí, por ejemplo, ir muy sobre seguro para no hacer ridículo, y sobre todo a largo plazo los boxeadores. Pero bueno, pues estamos en el sexto y voy a empezar, pero vas con 5. En ese cajón de los tres mejores boxeadores del Maravilla Martínez, eso no implica que vayan a ganar y siempre vayan a... El objetivo es intentar llegar lo más lejos posible, pero no es el caso de estos boxeadores que siempre elogiamos, boxeadores. Todos los asaltos, pero es porque el rival es superior, no porque estén ahora centrados en poder... Obviamente el talento está en el lado contrario. Y aquí le vemos a Barker que no quiere picar en la trampa de siendo fallar golpes, y los que saca, la verdad es que los saca con cool. Llegar al rostro del argentino, pero le ha hecho todavía Maravilla Martínez. Va a ser, pero otra vez, otra izquierda, eso me refiero yo. Parece que se está... Pero le está llegando, no deja de llegarle. No le había entrado ninguno prácticamente. Y en este tercero sí que le ha... Todo puede ocurrir, por todo lo tanto, combate es, muy interesante. Así es, porque además, como decimos, el británico campeón de Europa, Darren Barker, con el calzón azul. Y los dos primeros asaltos han sido bastante favorables al argentino, pero por contra, en el round... anterior, en el tercero, ha sacado más artilla. De dejar las cosas un poquito más claras, ataca bastante bien Darren Barker. Se defiende también ahora como le siente Sergio para que le entre. Esto lo había intentado los dos primeros, no le ha llegado, y en el tercero sí, y se ha envalentonado. Y ahora la pelea, se puede decir que han roto ya a sudar y que se han desatado definitivamente las hostilidades. Inglés. Normalmente Maravilla pelea en la larga distancia, es que una gran frecuencia de golpeo para llevarse el récord. Es lo que tiene que hacer, sí, porque ya Darren Barker ya ha encontrado un poco el sitio, pero también intercambiando cuero con mayor determinación. Porque a pesar de que ha llegado también con algunas buenas manos, porque no había llegado en ningún momento el británico, y ahora, por ejemplo, es con mucha más actividad el campo. No nos olvidemos que son 70 y tantos kilos. Y son antes Emilio, o sea, Martin, Murray, Barker, o sea, son todos un poco de los... O sea, salen en el... estamos en el quinto y le veo más... No le veo ni menos, o sea, un poquito de fuerza, un poco de energía. El enterrador del adversario le lleva prácticamente un minuto, hasta que he desatado un poco.
unos reflejos y haberlo ensayado mil veces. Es que te vuela la buena derecha, le ha colocado ahí Maravilla Martínez, esto valentona un poco, hace que se engando lo que ha tenido. Magnífico el 1-2 ahora otra vez, que repite el argentino. A evitar que saque los golpes Darren Barker. Esos... Tiene que tener más repetición Barker. Si quiere, sí. Como ha hecho, lo ha hecho y le ha salido bien. En ese momento... Que no le deja poner más manos al inglés que las que pone él. El sexto round, estamos por tanto en el Ecuador de este calzón azul y blanco. Darren Barker, 14 anestesiaos, que no está nada mal. Buena hora. 6 y estos dos minutos, por lo tanto... Pero Darren Barker se ha dado cuenta que tiene ya para impedir los contragolpes ahí, muy bien. Villa Martínez, aún así es increíble también el concepto pugilístico, la belleza estética de teniendo esas, muchas veces esa guardia baja. Barker podría sacar toda su vida. Que está tirando, como dices tú, tiene muy buena envergadura, pero es que tiene una rapidez con la que le sabe. Pero es que le cuesta muchísimo llegar a dar en base, sí. Qué maravilla Martínez. Él, al final, como dice Emilio, a lo mejor, bueno, vamos a ver, vamos a esperar que ahí se encuentra y cuando ha habido intercambio, al final no les cuesta mucho, pero bueno, oye, al final... Me parece como si contara las manos de Barker y siempre al final termina poniendo... Es decir, que no puede, aunque se lo pregunte, termina esta decreciendo, no atacas. Efectivamente. Que te quedas ahí al final con... Maravilla, lo hemos notado ahí claramente con esos jabs que no llegan. Y esa es la situación, cuando se queda ahí más cerca, pues corre el riesgo. Me aunque una mano te entra, lo que pasa que, claro, aquí en este consejo. Y que cuando mejor, o sea, Sergio, es cuando le están silbando las balas, es cuando de verdad da el mejor espectáculo. Derecha, recta, rápida, pero claro. Y ya este séptimo y le está poniendo las cosas en su sitio, ¿eh? Sí. A Darren Barker. Pues sí, yo pienso que ese porcentaje sí, es un poquito más. Lo que pasa es que él tiene ya un poco... Creen, dice, ahora no estoy para dar, pero cuando, en este round anterior, round, y yo creo que ha abierto un poquito, dice, física. Nos parece que ha bajado un poquito el pistón Barker, que le costó. No encontró el sitio, pero ahora Maravilla ya en muchos líos, en muchos cambios de golpe. Lo que está seguro que es un boxeo más bien elemental el de Barker. Pero claro, cuando llegada, octavo asalto, que no quiere decir que no pueda ya sacar una mano al británico y no quedarlo. No, ahora, además, ahora tiene en mente, o sea, para que no se le venga ni nada. Y otra vez una... Barker y Sergio Maravilla Martínez. Oportunidades que te brinda al contrario. Por eso digo que Sergio ahora, él es capaz de la radiografía a Barker perfectamente. Ya se ha adaptado a su boxeo. Decantada a favor del campeonísimo argentino. O sea, que si queremos hoy llevar desarmolar ya a Maravilla Martínez. Yo creo que esta máquina de boxear que es Sergio... Este gran campeón está esperando mentalmente a que dé el mismo. Cuatro asaltos que quedan, no va a ser complicado. No parece la pelea, pero no, a partir del séptimo octavo asalto se le ve... Ya le ha dado, último minuto, ya está en Sergio Maravilla otra vez. Sí, es cuando él aprovecha... A romper ahora... También Barker está muy bien, apretando muy bien. Ahora. A Darren Barker, o sea, ¡buah! Son... ¡Buah, madre mía! Qué bonito. Son boxeadores que dan constantemente la talla. Ese es el 1-2 que se estudia en las escuelas, ¿no? Madre mía, qué ese es el 1-2. Sí, debería dejarle respirar. Fíjate. Esto ha sido... Claro. Son acciones de maestro, ¿eh? Aunque parece sencillo. De gran dominador. Aunque parece sencillo, pero colocar ese 1-2 con la claridad. Pero Maravilla que no se le olvidaría mucho menos, pero la manera es tremendo. Últimamente lo que Maravilla ya nos deja, que al final no hace, le va la marcha, o sea, otra izquierda perfecta. Y que las toma Barker, o sea. Todo el mundo a verle y la gente quiere verle. Porque es Barker que está apretando. Si te meten uno, se acaba. Le mete una derecha. Ahí va. Precisamente, fíjate, ahora es al revés. Es al revés porque ha entrado muy bien Sergio Maravilla Martínez, que está desgarrando un aluvión de golpes. Está sentido Darren Barker, el boxeador británico, que empieza a ver las puertas de la habitación del sueño muy cerca, porque el argentino está intentando terminar por la vía del cloroformo este campeonato del mundo. En campeón Sergio Maravilla Martínez, del público que revienta al Boba, que Hall de Atlantic City, New Jersey, Estados Unidos, disfrutando como nosotros con este rush final. De Maravilla Martínez, apenas 20 segundos para que termine el décimo round, y ha dado incluso, bueno, pues moviéndose bastante bien, intentando llegar al rostro del argentino, que ha hecho un magnífico final. Y es un asalto que perfectamente podría, le puede haber anotado algún juez 18, porque ha sido de una claridad. Ahí. Fíjate que es la derecha. Es una derecha, le ha tocado pero bien. Es que la derecha, fíjate cómo se la cae, mira cómo hace el gestor, ahí está, ¡pum! Oh, esa es la inmaculada trayectoria. Darren Barker, él pelea tranquila,
dominando, menos un par de asaltos que se han complicado. Ha estado un poquito desubicado, más bien, no ha encontrado la distancia, el resto lo está controlando perfectamente, está pegando duro a Barker. Fíjate, a Barker lo ha hecho daño en el décimo round. Termina claramente el Cotton, está contando, vamos a ver si se puede levantar el boxeo. No se puede levantar, victoria por nocaut técnico en el undécimo asalto de Sergio Gabriel. Maravilla Martínez, lo habíamos dicho, esto es acumulativo. En el décimo round había pisado definitivamente el acelerador y en esta última, en el último intercambio, esta metralla que ha sacado el argentino ha dado con los huesos de Darren Barker en la lona, roto completamente. A plomo. Ese que ha habido una combinación. Yo creo que ya no es ni este golpe. Esta le ha hecho daño ahí, cuidado, esta la ha dado en la sien y está ahí, fíjate, ahí repito otra vez. Era con efecto retroactivo. La primera que le ha pegado en la sien, la da en la región. Estaba diciendo, pero bueno, vamos a ver cómo se. Ahí está completamente mareado. La da en y esta segunda, exacto. Esta es la que la ya dice. Sí, bueno, esta ya es una colleja, podríamos decir. Sí, le han movido. Una pero bueno, no, ya no es un golpe. Yo creo que sale roto el Darren Barker. Se ha llevado aquí ahora dos palos y ya no puede. Y fijaros cómo se lleva las manos cuando cae, se lleva las manos a la cabeza. Eso es de mareo. Sí. De estar como mareado completamente. Sí. Ahí yo creo que bueno, que es la acumulación de golpes y este último pues le invita a Darren Barker. Ha salido roto yo creo que en el undécimo asalto y aquí lo que hemos dicho que le iba a pasar factura y luego cuando se quería levantar al estar mareado, muy bien el árbitro, por cierto, y que queda muy poco cuando escuchamos la proclamación. Way of Caesars Atlantic City. Referee Eddie Cotton reaches the count of 10 at 1 minute 29 seconds of round number 11. The winner by knockout victory and still recognized universally as the true middleweight champion of the world, Sergio Maravilla. Exhibición.